Oi, Ana. Olá, como está? Tudo bem? Tranquilo? Tô bem. A Pam não vai conseguir entrar, ela está doente. Ai, Ela coitado. pediu para eu assistir por ela, né? Sim, eu tô saindo de uma gripe também. Sim, estou sentindo a sua voz. É. Ah, chato. Mas tô bem melhor. Foi bem durante o carnaval. É, eu não sei se o senhor já está, o Victor, o responsável pelo treino, se chama Victor do Red Ligas. Aí está. Entendi. Hi, hello, good morning. Hi. Hello. Good morning, Hansel, Ana. It's really nice to be with you today. Good morning here from Mexico. And well, first of all, welcome to this training session about the use of Marcalic, of this XML technology. And well, I heard you a little speaking in Portuguese. I don't speak Portuguese, but if you like, I don't know if you prefer English or Spanish. I don't know For what you me, speak. better Spanish. Spanish. Yes. So if you speak slowly, I can understand Spanish. And if I can understand a word or two, I can ask. Okay, perfect. Bien. Entonces voy a hablar en español, despacio, Entiendo. así para que podamos ir juntos, ir bien entendiéndonos. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Los objetivos de esta sesión de capacitación, pues bien, primero es que ustedes puedan familiarizarse con el uso de esta tecnología, ¿no? Y que después puedan hacer uso de ella. Después de esto, bien, ¿qué ventajas te otorga como editor, como editora Marcalic? Bien, Marcalic le ofrece a los editores de las revistas más libertad sobre su publicación, sobre la forma en la que presentamos a nuestros lectores nuestros artículos, ¿de acuerdo? Redalic trabaja con el formato XML JATS para generar formatos de publicación como los que les voy a enseñar a continuación. Entonces, Marcalic te ayuda a generar ese XML que después será la base de los artículos de publicación, de los formatos de lectura. ¿De acuerdo? Bien, sabemos que generar un XML de un artículo científico puede generar costos de tiempo y costos de dinero. Sí, es difícil generar estos XML por otra parte. Entonces, Marcalic te ofrece la oportunidad de generar el XML sin costo alguno para dar base a los formatos de publicación de tus artículos científicos. Bien, así es como Marcalic entonces nos da más libertad sobre la publicación, nos ofrece ahorros, ahorros monetarios y ahorros de tiempo también. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las ventajas que Marcalic le ofrece a los editores. Y bien, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar la sesión. Primero, les voy a mostrar cómo luce en una revista indexada dentro del portal, ¿sí? Un ejemplo de una revista dentro de Redalic. Después veremos un ejemplo de un visor inteligente que es uno de los formatos de publicación y después continuaremos ya con la herramienta. Adelante, Hansel. Víctor, perdón, una pregunta. Claro. ¿Esta reunión va a quedar grabada? Así es, sí. Y Muy usted bien. no. Sí. Sí, La para saber. reunión se está grabando Ok. y se les hará llegar a ustedes por medio de un correo electrónico. Ah, muchísimas gracias. Sí, de nada. Se está grabándola y la sesión se está grabando, se les hará llegar a ustedes junto con usuario y contraseña para el uso de Marcalic. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla para que vayamos avanzando en esta sesión. Listo, tenemos entonces en pantalla el portal Redalic. ¿De acuerdo? Esta es una revista
que se encuentra indexada dentro de Redalic. Tenemos primero los logos de la revista, logo de revista, logo institucional, el nombre de la revista, información de la revista como ISSN, la periodicidad, la disciplina, el campo científico que estudia esta revista, la institución y el país. Del lado derecho tenemos más información, enlaces de nuestra revista como las normas, la página oficial de la revista, iniciaciones, directorio y el contacto. ¿De acuerdo? Después tenemos nuestros indicadores. Estos indicadores son de uso, ¿sí? Indican, por ejemplo, los países en donde se ha consultado su revista, las descargas, y bien, todos estos indicadores se actualizan cada 6 meses para mostrar información completa. Después, ahora sí tenemos nuestra colección, la colección de números o fascículos que pertenecen a nuestra revista. ¿De acuerdo? Los números de mi revista se van a organizar por año, por volumen y por número. Así entonces, cuando abrimos un número específico, se desglosarán nuestros artículos como podemos observar. ¿De acuerdo? Así es como luce los artículos de un número, el título del artículo, autores, más información como el abstract o el resumen, y información sobre autores. ¿De acuerdo? Y ahora, esto que tenemos en la parte inferior de cada artículo son los formatos de publicación o visores. Son la manera en la que le ofrecemos al lector nuestros artículos. Si abrimos un ejemplo de un llamado visor inteligente, luce así. Tenemos logos, logo de la revista, logo institucional, ¿sí? Información de cabecera, el título, los autores, abstract, DOI, fechas, resumen. Bien, como había dicho en un principio, estos formatos de publicación tienen una base en un XML JAS. ¿De acuerdo? Incluso, si observamos en la parte inferior, dice Scientific Article Viewer Generated from XML JAS. ¿Sí? Y ahora, un XML se divide en tres partes. La primera parte es un front, que es donde encontramos estos datos del artículo. Autores, título, etc. Después tenemos un body, que es donde viene el texto del artículo como tal, el texto completo, la investigación. Y el back, que es donde vienen las referencias, las notas, apéndices, etc. ¿De acuerdo? Así es entonces como vamos a encontrar distribuida la información en todos los formatos de publicación generados a partir de Marcanic. Tenemos autores, resúmenes y ahora sí, las secciones como la introducción, donde además podemos observar nuestras notas bien ligadas. Esto también lo vamos a ir haciendo en la sesión, que nos lleva a la referencia que corresponde. Tenemos ecuaciones, más referencias ligadas, más ecuaciones. Tenemos también, por ejemplo, figuras, en este caso gráficos. ¿Sí? Y todo esto, pues bien, como les decía, da más libertad a los editores de cómo presentar la información. Pues con esto se quiere ir más allá de un PDF. ¿Sí? Ir más allá de solamente presentarle a nuestros lectores un PDF, que es pues, la información y listo. Esto te va a permitir presentar la información de una manera más dinámica y más amable o amigable con los lectores. ¿De acuerdo? Del lado inferior tenemos también todas nuestras imágenes y tablas. Sí, aquí tenemos un ejemplo de una tabla. Más imágenes. Y bien, pues esto es un ejemplo de cómo luce entonces un visor inteligente, que es solo uno de los formatos de publicación que genera Marcalic. ¿De acuerdo? Así entonces vamos a ir a ver el ejemplo de cómo generar esto.
cómo producirlo a partir de la herramienta. Y bien, teniendo ya esto en cuenta, vamos ahora sí a la herramienta. Entrando a Marcalink, te ofrece la oportunidad de usar la herramienta tanto en español como en inglés. ¿Sí? Para hacer el login, debemos de ingresar nuestro usuario y contraseña. En este caso, yo voy a usar una cuenta de prueba que utilizamos para generar, para hacer mejoras, para checar errores o para sesiones como la del día de hoy. Y bien, de nuevo, el usuario y la contraseña para la revista de ustedes se les hará llegar por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión. Ingresamos al login y se abre el home de nuestra revista. En este caso, al ingresar por primera vez al home de la revista, una pregunta aparecerá. Esta pregunta es referente al formato PDF del artículo. Y la pregunta es, ¿tú como editor prefieres usar el PDF original de tu revista o deseas utilizar el PDF generado por Marcalink? Marcalink genera dos formatos de PDF, Riga y Uppsala. Se mostrarán los ejemplos y dependerá de cada editor qué respuesta darle a esta pregunta. Si deseas utilizar el PDF original o prefieres utilizar el PDF que genera Marcalink. Una vez resuelta esta pregunta, se abrirá ahora sí la página de Home, tal como lo vemos en pantalla. El título de la revista y el logo de la revista. Y bueno, si es la primera o de las primeras veces que se ingresa a esta sesión, entonces esta información estará vacía, evidentemente. Aquí yo tengo muchos números porque, repito, esta es una prueba, es una cuenta de pruebas. Pero bien, tenemos organizados nuestros números por año, por volumen y por número. Ahora, nuestros indicadores, de izquierda a derecha. Primero, el total de números creados en la página de mi revista en Marcalink. ¿De acuerdo? Este es el número total de los números que aparecen aquí. Después, en color verde, con este check en color verde, tenemos los números que están en línea, que ya fueron trabajados, ya fueron finalizados, ya llevaron un proceso interno en Redalic y ahora están disponibles para ser consultados en Redalic. ¿De acuerdo? Con el check en verde, los números en línea. Después, con el check naranja, este color naranja, los números que han sido finalizados en su marcaje. ¿Sí? Fueron creados, todos los artículos fueron marcados, ha finalizado el número, ahora están en color naranja esperando a que se finalice un proceso interno de Redalic y después de ese proceso interno estarán en línea. Y después tenemos con este engrane color amarillo los números en proceso. ¿Sí? Los números que se encuentran en proceso, que deben de ser finalizados. A lo mejor les faltan 3 artículos o 4 para ser finalizados y ahora sí pasar al naranja y después al verde. ¿De acuerdo? Eso es lo que significan nuestros indicadores aquí. Ahora vamos a agregar un número y bueno, voy a pasar la herramienta al español porque estamos llevando la sesión en español. Bien, para crear un número nuevo, vamos a dar clic en agregar número. Antes de esto, una recomendación. Cuando ustedes terminen de usar Marcalink, que hayan terminado su trabajo del día, cerrar sesión. ¿De acuerdo? Esto va a evitar que se presenten errores como el hecho de que ya existe alguna sesión iniciada o algo así. Entonces, una vez terminado nuestro trabajo, cerramos sesión. Perdón, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Lo puede prender, por favor, Ana Paula? Sorry. Can you repeat, please, Simon? I didn't understand what happens if I don't close the section.
Si no cierro la sesión, ¿qué acontece? Sí, claro. Lo que puede pasar al no cerrar sesión y querer ingresar al día siguiente es que aparezca un mensaje de error, de que ya existía una sesión iniciada y no puede empezar otra dentro de la misma máquina. Entonces, para evitar ese error, simplemente cerrar sesión o puede usarse la herramienta en una ventana de navegación privada. ¿Perdón? Eso también evita que se genere el error. Entonces, cualquiera de las dos cosas funciona. ¿De acuerdo? Entonces, bien, Gracias. Esa es una recomendación. Simplemente cerrar sesión al finalizar nuestro trabajo. La cuenta se puede utilizar en dos, por ejemplo, en dos máquinas al mismo tiempo. Esto no genera ningún problema. Y bien, ahora sí, vamos a dar clic en agregar número. Se aparecerá esta ventana que nos requiere la información de cabecera del número que estamos a punto de crear. Y dice, capture la siguiente información, pues es cabecera de todos los artículos de este número y solo se registra una vez. Información importante como volumen, número, ¿sí? Yo por ejemplo, volumen 24, número 3. Obviamente, esta información depende del número que estamos generando. Entonces, hay que revisarlo con la información original. Año, el año al que pertenece, el número que estoy por crear. Año final, en caso de que sea una publicación que tenga un año final, por ejemplo, que sea bianual con un año inicial en 2020, año final 2022, se puede agregar el año final. Si no hay un año final, esta información puede quedar vacía sin problema. Continuamos con mes inicial, mes final. En caso de ser una revista semestral, por ejemplo, puede tener mes inicial enero, mes final junio, o el segundo semestre del año, mes inicial julio, mes final será diciembre. De nuevo, esto depende de la información de la revista. Continuamos con las secciones que tiene el número. ¿Cómo están organizados los artículos que pertenecen a ese número? Puede ser sección editorial y guardamos. Agregamos una sección más que puede ser, por ejemplo, artículos científicos y guardamos. Podemos agregar todas las secciones que sean necesarias. Podemos agregar, por ejemplo, reseñas y guardamos. ¿De acuerdo? Todas las secciones necesarias se pueden guardar. Si hemos cometido un error, se puede borrar. ¿De acuerdo? Bien, ya que tenemos nuestras secciones, vamos con el tipo de fascículo. Ordinario, especial, extraordinario, suplementario, doble. Lo que sea necesario, introducir ahí. Periodo de cobertura, primavera, verano, primer semestre, segundo semestre. Si no hay o es desconocido, puede quedar así la información. Importante, si mi revista es publicación continua, simplemente señalamos que sí es publicación continua. Y esto va a permitir que una vez cerrado el número, se pueda continuar agregando artículos. Porque es publicación continua. Si no es publicación continua, fácil, decimos que no. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, si es publicación continua, únicamente indicamos que sí. Más adelante vienen los permisos, las licencias que ocupa mi revista. Toda la información referente a permisos y licencias Creative Commons se encuentra dentro de la página de las revistas. Entonces, esa información la pueden encontrar ahí. Escogeremos alguna de las revistas que se ofrecen en este listado y, como vemos, los siguientes cuadros de información se llenaron automáticamente, que es la descripción de la licencia y el link de la licencia. Después viene declaración copyright. Esto también lo encontramos dentro de la página de la revista. Aquí simplemente voy a escribir UAM. Depositorio. Podemos ver que dice revista o institución editora o autor. Entonces aquí yo voy a escribir el nombre de alguna revista.
Año de copyright. Todo esto se encuentra en las páginas oficiales de las revistas. Entonces, esto lo pueden encontrar ahí. Y bien, volvemos a revisar esta información. Y si todo es correcto, podemos dar clic en guardar. Los datos se cargarán y así MarcaLink nos va a avisar que se ha creado un nuevo número. Acá en la parte superior dice el número se ha creado exitosamente. Y así es como sabemos que en efecto nuestro número fue creado. Lo buscamos en 2023 y tenemos aquí volumen 24, número 3. Es el número que acabamos de crear. Y bien, aprovechamos para mostrar el botón de edición. Cuando yo me posiciono sobre un número que está creado, que está en proceso, aparece el botón de edición, que es este lápiz color verde. Si damos clic, podemos editar la información que acabamos de generar. Ahora, esa información solamente se puede editar cuando el número está en proceso, ¿sí? Cuando está con el engrane amarillo. Una vez que está cerrado en naranja, ya no aparece el botón de edición, pues ya se finalizó. ¿De acuerdo? Entonces, para editar esa información, únicamente cuando esté en proceso. Y bien, para ingresar al número que acabamos de crear, simplemente damos clic, lo seleccionamos. Y ahora sí tenemos el número recién creado. ¿De acuerdo? Título de revista, año, volumen y número. Tenemos las dos secciones que creamos, editorial y artículos científicos, con el mismo mensaje. No existen artículos en esta sección, pues es un número nuevo. Ahora, para crear un nuevo artículo, simplemente vamos a dar clic en agregar artículo. Y ahora sí, la información importante o relevante del artículo que estoy por crear. Primero, ¿qué tipo de artículo es? ¿Un artículo científico, una editorial, una reseña, anexo? Escogemos alguna de estas opciones. Yo me voy a quedar con artículo científico por ser una de las más comunes. Título del artículo. Evidentemente, aquí el título del artículo que estoy por marcar. Sección. De las dos secciones que creé, ¿dónde va este artículo? Voy con artículos científicos. El idioma original en el que mi artículo está se va a marcar, ¿sí? Es común que las revistas tengan artículos en uno, dos o tres idiomas, ¿sí? Que se hagan traducciones. Entonces, en esta parte vamos a elegir el idioma original del artículo. ¿De acuerdo? Yo me voy a quedar con español. Ahora, paginado, página inicial y página final. Página inicial, por ejemplo, 31, página final, 44. Hay revistas que ya cuentan con paginación electrónica porque no tienen una versión impresa. Entonces, bueno, la paginación electrónica que se conforma por una letra y una serie de números. Esto se puede revisar en la página oficial, en el PDF original del artículo que estoy por crear. Entonces, bien, paginación electrónica se puede ingresar o una paginación tradicional también se puede ingresar. Bien, norma de citación. ¿Qué norma de citación utilizó el autor del artículo que estoy por crear? ¿Vale? Tenemos una lista. En este caso yo me voy a quedar con APA por ser una de las más comunes. Y ahora sí, tenemos ya lista esta información. Vamos a cargar el archivo HTML del artículo que vamos a marcar. Este es un paso muy importante, pues el HTML es el que sirve como base durante el proceso de marcar. ¿De acuerdo? Ahora, vemos que los botones no están activados para carga. ¿Cómo los activo? Simplemente hay que crear el artículo. Damos clic en crear. Nos dice que se ha guardado el artículo y ahora sí vemos que los botones han cambiado de color, mostrando que están activos. Bien, el proceso del HTML.
Primero damos clic en subir y Marcalink nos dice las especificaciones que debe contener el archivo que vamos a subir. El artículo deberá estar comprimido en zip. Tamaño máximo de 4 MB. Tener codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como imágenes. Bien, esto es importante. Este es el título que debe tener el archivo. index.html en minúsculas. Y ahora bien, ya que conocemos las especificaciones, vamos a generar el HTML. Este archivo se puede generar a partir de aplicaciones como InDesign. Sin embargo, yo voy a mostrarles el ejemplo de cómo generarlo a partir del procesador de textos Word, porque es más accesible y es más fácil. Entonces, voy a Word. Lo primero que hay que hacer es transformar el PDF del artículo a archivo Word. Ese es un proceso muy sencillo que se puede hacer en cualquier máquina. Ya que tengo mi PDF transformado a Word, se va a ver como esto. ¿De acuerdo? Este es un artículo transformado a Word. Así de sencillo. ¿Sí? Una vez estando aquí, voy a ir a Archivo, Guardar como. Elegimos la carpeta en la que quiero guardar. Es recomendable que tengan ya lista su carpeta para guardar bien organizados sus documentos. Por ejemplo, mi carpeta se llama Capacitación y ahí tiene el artículo. Entonces, ¿qué nos falta? El título, dijimos, es index.html. Tipo de documento. Vamos a cambiar a página web. Quería preguntar. Claro. ¿Cómo se fala carpeta en portugués o en inglés? Carpeta mismo. ¿O qué? Carpeta mismo. La carpeta, el archivo. Así mismo, carpeta. Sí, carpeta. En portugués, ouvi. ¿Cómo se fala en portugués? O arquivo, né? Arquivo, tá. O arquivo, aquilo que está em amarelo, que dentro vai ter o... Vai Sim, conter a pasta, é pasta. Pasta, pá, é pasta. A pasta, tá bom, obrigado. Tá bom. Ok, muito bem. Em inglês me parece que pode ser archive ou carpet. Bien, entonces, folders. Bueno, entonces podemos continuar. Digo, cualquier cuestión se puede checar sin problema. Bien, dijimos entonces que vamos a elegir la carpeta o donde vamos a guardar. Después, título, index.html, tipo de documento, se debe elegir página web. ¿De acuerdo? No confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada, no, simplemente página web. Y listo, tenemos ya el HTML. ¿Qué nos falta? La codificación. Para la codificación vamos a ir a herramientas, opciones web, codificación y aquí vamos a elegir de entre las opciones Unicode UTF-8 y podemos dar clic en guardar siempre para que todas las HTML que generemos se guarden siempre con la misma codificación y damos clic en aceptar y así tenemos ya listo todo el archivo HTML tipo página web, herramientas, lo hacemos una vez más, herramientas, opciones web, codificación UTF-8, guardar y aceptar. Última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar, aceptar. Y listo, ahora sí podemos dar clic en guardar. Y así entonces hemos generado el HTML de nuestro artículo que se va a ver así. ¿De acuerdo? Ahora nos falta la última parte. Si yo regreso a mi carpeta, nos falta comprimir.
en zip. Al crear el HTML, se generarán. Adelante. Una pregunta antes de ir ahí al comprimido. En nuestra revista tenemos, siempre es una cuestión el tema de las tablas. Tenemos tablas muy grandes. Por ejemplo, artículos de revisión sistemática tienen tablas en horizontal. Incluso llevarla para el formato Word, hay veces que pasamos trabajo. Eso, cuando hacemos esta conversión, esta transformación al formato HTML, ¿él va a hacer todo ese trabajo o tenemos que, digamos, hacer un trabajo en Word direccionado para esa posterior transformación al formato HTML? Por ejemplo, me pregunto si las imágenes, hay algunos gráficos, por ejemplo, hay algunas figuras que hay veces que los autores no envían en formato de imagen, que son como crearon dentro de Word, entonces a veces pues, pasamos trabajo incluso para transformar a PDF. Me pregunto si esa imagen que queda fragmentada de alguna forma en Word va a ser después transformada en HTML a una imagen como aquella que usted nos mostró en la visualización previa, que bueno, se seleccionaba y aparecía y demás. Entonces, bueno, mi pregunta va en relación a si tenemos que hacer un trabajo en Word direccionado a esa transformación en HTML, porque ya hacemos algo direccionado para el PDF, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí no, sí me puede ayudar con esa duda, por favor. Sí, claro. Bien, en Word no es necesario hacer nada más, simplemente ¿Qué? Generar el PDF. Perdón, generar el HTML. El HTML. Ajá. Ahora, el trabajo que ustedes realizan para las imágenes y tablas en el PDF puede ser utilizado también en el marcaje. Como en el momento en el que se deban de agregar las tablas o imágenes durante, pero ya en Marcalic. ¿Sí? En este momento en Word no es necesario todavía hacer nada con imágenes o tablas. Esto lo haremos más adelante y se puede utilizar el trabajo que ya hicieron en el PDF para que no lo trabajen doble. ¿De acuerdo? Entonces, bien, les iré mostrando ejemplos de cómo agregar tablas e imágenes. ¿De acuerdo? Incluso si hay una tabla muy grande, se puede voltear o se puede generar a partir de imágenes, como lo veremos a continuación. Bien, entonces, al haber creado el HTML, se generarán automáticamente dos documentos. Uno, el index, y dos, index archivos. Esos dos los vamos a comprimir, ¿de acuerdo? Clic derecho, enviar a carpeta comprimir. Así de fácil. Y yo ya lo tengo comprimido aquí. Ahora, a la carpeta comprimida, le pueden poner el nombre que quieran. El título del artículo, artículo 1, artículo 2, como ustedes desean. Para que así sea más fácil organizar la información. Entonces, bien, yo le puse artículo 1 y este es el que vamos a subir a Marcalic. Por lo tanto, regresamos a la herramienta. Ahora sí, cumplimos con estas especificaciones, elegir archivo, se van a abrir nuestros documentos. Voy a mi carpeta, elijo el zip, abrir, se va a cargar y ahora sí nos dice el archivo zip ha sido aceptado, pues cumplimos con las especificaciones. Cerramos. Y ahora sí podemos ver que incluso se activa la opción de ver para ver el HTML que creamos y que acabamos de subir. ¿De acuerdo? Este es el HTML que hicimos. Ahora lo podemos observar. Cerramos. Y bien, ¿qué otro archivo puedo subir a Marcalic? Podemos subir un PDF en segundo o tercer idioma, si es que existe. Aquí se sube y simplemente indicamos en qué idioma está. Después podemos subir imagen destacada del artículo. Se sube aquí. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Si regresamos a Redalic, observamos que es esta. La imagen que se muestra en este cuadro que sirve como carátula del artículo. ¿Sí? Cada editor puede elegir qué imagen colocar ahí.
Si no se sube una imagen destacada, MarcaLink va a generar una automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la imagen destacada del artículo se sube aquí. Y bien, volvemos a revisar la información. Si todo es correcto, podemos cerrar esta ventana. Y ahora sí, tenemos el artículo recién creado en esta parte. Vemos que en la sección de artículos científicos ya no hay mensaje de que no existen artículos, pues ya creamos uno. Y bien, podemos editar la información del artículo y podemos ir a la herramienta. Para ir al marcaje del artículo, vamos a dar clic en marcar. Y así entonces se abrirá la herramienta de marcaje. Y bien, al ingresar al marcador, tenemos el primer asistente. MarcaLink cuenta con tres asistentes para la inferencia de contenido. Estos tres asistentes son los que realmente facilitan la labor de marcaje, los que nos ahorran tiempo. Este es el primero de ellos, el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Bien, leemos rápido, se leen las indicaciones, nos dice que hay que marcar los títulos de las secciones y subsecciones. Y por último, un mínimo de 5 palabras del último párrafo del artículo para indicar dónde termina esta parte. Y bien, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si quiere hacer el marcaje manualmente, damos clic en cancelar. Este asistente, de nuevo, ahorra mucho tiempo, entonces, obviamente, damos clic en aceptar. Y bien, como decía, hay que dar clic en los títulos de las secciones. Si yo doy clic aquí, se abre el HTML. Y aquí voy a las secciones. Esta información todavía no va, sino la primera sección, que en este caso será la introducción. Es común que la primera sección se llame introducción. Entonces, la marcamos y se agrega. Damos clic en agregar sección. Siguiente sección, podemos ver que incluso en este caso las secciones están numeradas, lo cual hace más fácil esta labor. Marcamos sección número 2, agregar sección. Vamos a sección número 3. Continúo con sección número 4. Podemos ver que tiene subsecciones. Así que lo marcaremos también. Para una subsección, damos clic en agregar subsección y marcamos el título de esa subsección, que será 4.1. ¿De acuerdo? Si existiese una subsección, a la subsección se puede agregar, que sería un 4.1.1. ¿Sí? Se pueden agregar todas las necesarias. Si agregamos subsección por error, podemos eliminar fácilmente. Agregamos la siguiente subsección que será 4.2. Después continuamos con la siguiente sección, que será la sección número 5. La sección 5 cuenta también con subsecciones 5.1. Y 5.2. Ahora, agregar sección. Si cometemos algún error, MarcaLink lo nota. Por ejemplo, si yo agrego esto como sección, cambia de color. Ajá. MarcaLink te avisa que estás cometiendo un error cambiando de color. Entonces, así lo ubicas y lo puedes corregir. Toca la sección número 6. Y sección número 7, que es la última, que son las conclusiones. Así como es común que la primera sección sea la introducción, la última serán las conclusiones.
Y bien, recordar, para terminar esta parte, seleccionar un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. Por lo tanto, voy a la sección número 7 y aquí en el último párrafo, un mínimo de 5 palabras. Y así le indicamos que ahí termina el cuerpo del texto. Ahora, todo es correcto, damos clic en inferir. Y vamos a ver un poco más adelante cómo funcionó esta marcación que acabamos de realizar. Y bien, ahora sí tenemos en pantalla la herramienta o el marcador de Marcalink. Se los explico. El marcador se divide en la pantalla en 2 partes. Del lado derecho tenemos el HTML. Este es el HTML que generamos y que cargamos, ¿sí? Es el artículo como tal. Del lado izquierdo tenemos el XML que estamos creando, ¿de acuerdo? Si recordamos, el XML dijimos se divide en 3 partes. Primero, donde encontramos datos del artículo, que será front. Si nos posicionamos ahí, aparece la palabra front. Después tenemos el cuerpo del texto, que será el body, ¿sí? Y por último, las referencias o el back. Por ello, tenemos estos 3 apartados, porque estamos generando el XML a partir de esas 3 partes. Primero, datos del artículo o front. Tenemos el título original. Como podemos observar, mi título está incompleto, ¿sí? Por lo tanto, damos clic en la etiqueta título original y marcamos el nombre completo. Y así se agrega a esta parte. Después, continuamos con el título, pero vemos que hay un título en otro idioma. El título en inglés, ¿cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta títulos y se activa la opción de título en otro idioma. Ahora sí, activada la etiqueta, marcamos el título en otro idioma. Y listo, tenemos agregados los 2 títulos. Ahora continuamos con autores. Autor, nombre. Marcamos nombre o los 2 nombres que tenga el autor. Apellidos. Correo electrónico. Afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo, si es que existe, si es que hay, se agrega aquí. Y aprovechamos para mostrar la opción de ayuda. Las etiquetas cuentan con esta parte que te da la información de lo que necesitas ingresar en esa etiqueta, ¿sí? Ahí está la opción de ayuda. Luego, país. El país del autor no se marca desde acá, sino que al elegir la etiqueta país, en la parte superior se habilitan las opciones para que elijamos el país del autor o de la autora. En este caso iremos con España. ¿De acuerdo? Si se quisiera agregar otro autor, damos clic en etiqueta autor, autores, perdón, y agregamos otro autor. Y ahí podemos agregar los autores necesarios. Si queremos quitar esta etiqueta, simplemente cerramos. Luego, fechas. En los artículos científicos son importantes las fechas, sobre todo la fecha de recibido y la de aceptado. ¿De acuerdo? Aquí las tenemos. Las fechas tampoco se marcan desde acá. Al ingresar a fecha de recibido, en la parte superior vamos a dar clic en seleccionar fecha. Se abre nuestro calendario y elegimos primero el año 2015, el mes diciembre y el día 10. Y ahí tenemos la fecha de recibir. Fecha de aceptado, lo mismo. Seleccionamos, vamos al calendario, año 2016, mes
marzo y día 28. Y tenemos ahí dos fechas de recibido y de aceptado. Si quiero agregar más fechas, doy clic en la etiqueta fechas, agrego una fecha más y va a ser el mismo proceso, abrir el calendario, pero hay que indicar qué tipo de fecha es. Recibido, aceptado, corregido, publicado o alguna de las opciones. ¿De acuerdo? Bien, vemos que los resúmenes fueron inferidos correctamente. Resumen original en español, abstract en inglés, palabras clave en idioma original y keywords en inglés. También se infirió correctamente el DOI del artículo. ¿Qué otra información puedo yo agregar en esta parte? Vamos a la etiqueta mayor, que es datos del artículo. Podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otra información adicional. Voy a mostrar ejemplo de financiamientos. En este artículo, los financiamientos se encuentran dentro de los agradecimientos. Por lo tanto, voy a agradecimientos, fuente, elijo la institución, número de contrato, beneficiario que puede ser la revista, la institución o el autor, o en este caso, la misma investigación. Por lo tanto, marcamos el título del artículo. Y bien, ahí tengo los financiamientos. Solamente queda decir qué tipo de financiamiento es y es por contrato. Bien, ahí tengo lista esta información. Ahora damos clic en guardar. Esto es importante y es otra recomendación que yo les doy. Conforme vayan avanzando su proceso de marcaje, guardar, guardar, guardar. Y así puede haber una descarga eléctrica, un error en la conexión que haga que se pierda nuestro avance. Por lo tanto, vamos guardando conforme vayamos avanzando. Y bien, tenemos lista la primera parte que son los datos del artículo o el front del XML. Vamos ahora a texto completo. Body. Aquí es donde vemos que realmente funcionó el marcaje del asistente. Aquí donde seleccionamos secciones y subsecciones es para esto. Tenemos divididas nuestras secciones. Sección 1 con sus párrafos, sección 2 con los párrafos correspondientes, sección 3, sección 4, subsección. ¿De acuerdo? Vemos que el asistente funcionó. Pues hacer esto manualmente, ¿sí? Ir marcando sección por sección, título por título, párrafo por párrafo, tomaría mucho tiempo. Bien, ahora, ¿qué sigue? Revisar, verificar la información. Que los párrafos estén agregados correctamente. Vemos párrafo por párrafo. Revisamos de derecha a izquierda. Y bien, toda la información de este lado en el XML puede ser editada por nosotros manualmente. ¿Sí? Podemos agregar, escribir lo que queramos. O corregir. Por ejemplo, en este párrafo tenemos dos notas del lado derecho. Nota 1, nota 2. En superíndice. Y aquí no están. Hay que agregarlas manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ponemos el número 1 donde corresponde, lo seleccionamos y lo convertimos a un superíndice. Vamos con la siguiente que va al final del párrafo. Nota 2. Seleccionamos y convertimos a superíndice. Y listo, hemos agregado las dos notas. Aprovechamos para mostrar esos botones. Si yo selecciono cualquier texto en una etiqueta, se activa la opción de hacer negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice o superíndice. ¿De acuerdo? Bien, continuamos revisando párrafos. Llegamos a la sección número 2, donde encontramos una ecuación. Marcalib te permite agregar ecuaciones de dos formas, a partir del editor de ecuaciones o a partir de una imagen. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, lo primero que necesito para agregar una ecuación es contar con una etiqueta de párrafo
libre de información. Esta etiqueta de párrafo cuenta con otras etiquetas que voy a borrar. Así, quiero una etiqueta de párrafo como esta. No tiene información. Al no tener información, se activarán estas opciones. Cita textual, ecuación, enlace, figura, lista, tabla. Ahora yo requiero de ecuación. Y así se agregan las etiquetas que corresponden. Identificador. Como decía, se puede agregar a partir de una imagen o a partir del editor de ecuaciones. Ahora lo voy a hacer con una imagen. Por lo tanto, borro esta etiqueta. Al dar clic en imagen, en la parte superior se abre la galería. Damos clic, seleccionar imágenes. Se abre nuestra carpeta. Yo ya tengo las imágenes organizadas. Ecuación, abrir, subir, insertar. Ahí está mi imagen. La seleccionamos, damos clic en aceptar y listo. Tengo ahí la ecuación como corresponde. Adelante. Una pregunta. ¿Esa imagen la generó la conversión al archivo HTML? No, esta imagen se sacó directamente del PDF. Directamente del PDF. Ajá. Del PDF se recorta y se guarda en la carpeta. Y se guardó en una imagen. Ajá. Ok. Sí, esto es un ejemplo de cómo agregar una ecuación en una imagen. Este proceso se puede hacer igual con tablas o con otras imágenes. Ok. Les mostraré las otras formas de agregar también imágenes o ecuaciones o tablas. Bien, así entonces es como se agrega una ecuación a partir de una imagen. Continuamos, ahora sí. Y bueno, hay que borrar la información repetida. Por ejemplo, tengo en este párrafo el indicador de la ecuación que ya está en donde va. Por lo tanto, borramos. Esto es para no presentar información repetida en el producto final. Bien. Continuamos con el siguiente párrafo, que como vemos, es un párrafo que está cortado. Esto es un error. ¿Cómo lo corregimos? Hay que borrar uno de los dos. Borramos este que tiene más información. Y aquí vamos a marcar el párrafo completo. Y listo, así agregamos el párrafo completo, ya no está cortado. Observamos que en este párrafo hay una ecuación. Vamos a agregar la ecuación y a utilizar el marcador de ecuaciones. Vamos al lugar en el párrafo donde queremos agregar la ecuación y al posicionarnos ahí, en la parte superior elegiremos ecuación en párrafo. Damos clic. Se puede agregar en imagen, pero ya lo hicimos. Ahora vamos a marcar. Y así se abre el marcador de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer es dar clic en el rectángulo blanco hasta que este esté color azul. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos agregar la información. ¿Qué información podemos agregar? Variables, operadores, constantes, si se trabaja una fracción, toda esta información matemática se puede agregar. En este caso yo quiero una radical. Ya que tenemos esto, borramos el primer rectángulo y agregamos la información. Listo. En este caso fue una ecuación sencilla que así marcamos. Ya que lo tenemos listo, vamos a dar clic en insertar ecuación. Y así de fácil hemos agregado una ecuación utilizando el marcador de ecuaciones. ¿Qué diferencia hay entre agregar una ecuación por imagen y una ecuación con el marcador? Pues, como hemos visto, el marcador te da más libertad para editar las ecuaciones y la información. Las imágenes no se pueden editar, por lo tanto, es más recomendable agregar ecuaciones a partir del editor o el marcador de ecuaciones. Guardamos el progreso y avanzamos. Bien,
Del lado derecho, en el artículo, tenemos una cita textual. ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo está agregado como un párrafo más, un párrafo normal. Y esto es un error editorial. No podemos dejar un párrafo más en nuestro producto final cuando se trata de una cita textual. ¿Cómo lo corregimos? Hay que borrar esta información porque necesitamos una etiqueta de párrafo sin información. Al tener una etiqueta de párrafo libre de información, se activan nuestras opciones nuevamente en la parte superior y ahora quiero cita textual. Doy clic, se abre la etiqueta correspondiente a cita textual y agrego la información. Y listo. Así tengo una cita textual como tal, como lo que es, no como un párrafo más. Guardamos y continuamos. Llegamos así a la sección número 3, donde encontramos una lista con dos elementos. ¿Cómo agrego esa lista? Pues, en este caso, del lado izquierdo, en mi XML, la lista está agregada como párrafos. Y eso es un error. Para corregirlo, borramos estas dos. Y de nuevo, otra vez, necesito etiqueta de párrafo libre de información. Párrafo. Ya hice cita textual, ya hice ecuación. Ahora, lista. Se habilitan las etiquetas correctas. Título de la lista. Elemento, primer elemento, necesito otro elemento, doy clic en la etiqueta lista, elemento, y agrego el segundo elemento. Ahora, hay que indicar qué tipo de lista es. Elegir una opción, es una lista numerada, ¿sí? Por eso yo no marqué los números, porque ya le dije que es numerada. Al decir la marca lib que es numerada, en el producto final la lista pues estará numerada. Si yo marco los números y además indico que es numerada, la numeración estará repetida. Entonces bien, ahí tenemos la lista agregada como tal. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 4. Subsección, vemos que se infirieron correctamente. Y en la subsección 4.2 tenemos una tabla, la tabla 1. ¿Cómo agregamos una tabla? Otra vez, quiero una etiqueta de párrafo libre, sin información como esta. Ahora voy a elegir entre las opciones tabla o cuadro. Doy clic, se habilitan las etiquetas, identificador, tabla 1, título, marcamos el título de la tabla, párrafo, en este caso no hay párrafo en mi tabla, borramos, y bien, al igual que con las ecuaciones, Markalik te permite agregar una tabla de dos formas, a partir de una imagen o a partir del marcador de ecuaciones, de una tabla marcable. Vamos a hacer los dos ejemplos, primero la tabla marcable. Y es muy fácil. Cuando yo doy clic en tabla marcable, en la parte inferior de la tabla se habilita la opción importar tabla. Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta como imagen, la opción desaparece. Entonces, fácil. Tabla marcable, importar tabla. Y así de fácil, la tabla se ha marcado, se ha importado. Esto funciona también para tablas grandes, tablas largas. ¿De acuerdo? Se pueden generar de esta manera. Y bien, imagen, ya no voy a utilizar la tabla como imagen, pues ya la hice marcable, borramos esta etiqueta. Fuente, agregamos la fuente de la tabla. Notas, identificador de la nota, un asterisco, párrafo. Y listo, tengo la información y la tabla marcada.
Borramos información repetida. En este párrafo tengo indicador y título que ya tengo correctamente acá. Por lo tanto, borramos. Pasa lo mismo con fuente y notas. Borramos porque están repetidos. Guardamos y continuamos. Sección 5. Subsección. En la subsección 5.1 encontramos la tabla 2. Vamos a mostrar cómo agregar. Y repetimos el ejemplo. Una etiqueta de párrafo libre de información. Tabla o cuadro. Identificador. Tabla 2. Título. Párrafo no hay. Tabla marcable, ya lo hicimos. De nuevo, si damos clic, se abre la opción, pero ya lo hicimos. Ahora tabla, a partir de una imagen, damos clic, se habilita la galería y hay que indicarle en qué orientación queremos la tabla. Si es una tabla muy larga, podemos girarla. ¿De acuerdo? Orientación original, en este caso, vamos a galería y es el mismo proceso. Subir, seleccionar imágenes. Se abre nuestra carpeta, tabla, abrir, subir, insertar, seleccionamos, aceptar y listo. Así se agrega la tabla a partir de una imagen que también se puede conseguir esta imagen directamente del PDF. ¿Ok? Sí, claro. Una pregunta, Víctor. Esas imágenes, ¿me puedes enseñar la dirección donde se encuentran esas imágenes, la carpeta? ¿Están dentro de los archivos comprimidos o fuera? Bien. Lo que yo hago con esta carpeta es, bueno, las imágenes que voy a requerir durante el proceso de marcaje, las guardo en una carpeta que yo hago que se llama imágenes. Adicional. Ajá. O sea, pensemos que tengo todos mis artículos en esta carpeta de capacitación. Ahí podemos hacer una carpeta para cada artículo. Es lo que yo recomiendo para la mejor organización, para una organización más fácil. Okay. ¿Sí? Pensando que tengo todos mis artículos aquí, tal vez pueda crear una nueva carpeta y meter todo esto en esa carpeta que será ese artículo. Y así ir organizando. ¿De acuerdo? Lo que yo les recomiendo, pues, es simplemente tener las imágenes listas, incluso con el nombre, ¿sí? Puede ser que sea un artículo con muchas imágenes, muchas figuras, y así entonces imagen 1, imagen 2, imagen 3, para que sea más fácil este proceso. ¿De acuerdo? Esa es, bueno, recomendación. Y así será más fácil este proceso. Bien. Así entonces podemos continuar con el marcaje. Tenemos ya la tabla 2. ¿Sí? ¿Alguna preferencia por importar, por los formatos de importar tabla e importar imagen? Claro. Pues bien, yo prefiero, y bueno, se recomienda el importar la tabla. Una okay. tabla marcable es incluso más fácil, se presenta de una mejor manera en el producto final. Con la imagen nos permite pasar la información tal cual del PDF. Sí, pero la imagen, dependemos de los píxeles que tenga la imagen para ver qué tan bien se ve en el producto final. Sí, por lo tanto, las dos formas funcionan bien, pero se recomienda la tabla marcable. Bien, continuamos entonces con esta tabla 2. Agregamos la fuente. Esta tabla no tiene nota, por lo tanto, esta información puede quedar vacía. Y borramos la información repetida. Y listo, tenemos la tabla 2 concluida. Guardamos y continuamos. Llegamos a la siguiente subsección, 5.2, donde encontramos una figura. En este caso, un gráfico. Otra vez, para mostrar el ejemplo, para agregar figuras, imágenes, gráficos, también necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información. Y vamos a elegir figura, imagen o gráfico. Ahí entonces se abren nuestras etiquetas, identificador, figura 1,
Título, párrafo, no hay. Y bien, al dar clic en imagen se abre la galería y es el mismo proceso. Subir, seleccionar imágenes, se abre nuestra carpeta, figura 1, subir, insertar, seleccionar y aceptar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos agregada nuestro gráfico. Simplemente nos falta la fuente, elaboración propia, guardar y listo. Hay que borrar nada más la información repetida. Guardar y continuamos. Llegamos a sección número 6. Sección número 7, que es la última. Y vemos que ya no va más para abajo, porque le indicamos, si recordamos cuando marcamos un mínimo de 5 palabras del último párrafo, que fue este, marcamos, le dijimos a Macarick que aquí termina el cuerpo del texto. Por lo tanto, hemos finalizado el marcaje del texto completo o del body. Agregamos una figura, una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable, una lista, cita textual, ecuación con el marcador y ecuación con imagen. ¿De acuerdo? Hemos finalizado entonces esta parte. Ya tenemos dos partes del XML. Nos falta las referencias o apéndices, que es el back. Bien, al dar clic en esta sección, al abrir la sección de referencias, Marcalic siempre, siempre les lanzará una advertencia. Esta advertencia te dice, recuerde marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Vamos a ir viendo más adelante a qué se refiere esta advertencia y el error que produce después. Damos clic en aceptar y bien, aquí aparece el segundo de los asistentes de Marcalink. Dijimos que Marcalink tiene tres asistentes que te facilitan el proceso. Este es el segundo de ellos, el asistente para la inferencia de referencias. Y dice, bien, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, cancelar. Damos clic en aceptar. Y este asistente solo nos requiere confirmar que esta información es correcta o que le digamos lo que hace falta. Primero, referencia completa, la fuente de la referencia y el tipo de referencia. En este caso, es una revista. Aquí hay un DOI. Es una revista, todo es correcto. Damos clic en siguiente. Referencia completa, fuente, ¿sí? Vemos que se trata de un libro, por lo tanto aquí hay que decirle que es un libro o capítulo de libro. Y vamos a siguiente referencia. Referencia completa, fuente, vemos que es un libro, por lo tanto, otra vez, libro o capítulo del libro. Siguiente referencia. Vemos referencia completa, título y una vez más, se trata de un libro o capítulo del libro. Continuamos. Referencia completa. Vemos un DOI, por lo tanto, esto es una revista. Esto está correcto. Y damos clic en siguiente. Referencia completa, vemos que dice tesis, por lo tanto, esto es una tesis. Es correcto, vamos a siguiente referencia. Referencia completa, dice literal que es un libro en el título, libro, capítulo del libro, es correcto, siguiente referencia. Bien, tenemos una página web, fuente, por lo tanto, esto es un sitio web, es correcto. Ya no podemos ir a la siguiente referencia, pues esta es la última. Entonces, damos clic en finalizar. Y así el asistente infiere y genera las referencias en nuestro XML. Vemos la referencia completa, los autores por nombre, apellido, el año y la fuente. Hacer este trabajo manualmente, ir marcando nombre por nombre, apellido por apellido, año, título, toma muchísimo tiempo. Por lo tanto, el asistente nos ahorra este tiempo. Tenemos ahí agregadas nuestras referencias.
acuerdo? Y bien, ¿qué otra información podemos agregar en esta parte de las referencias? Damos clic en la etiqueta mayor y podemos agregar notas, por ejemplo. Sí, damos clic en notas. Vamos al identificador que será el 1. Seleccionamos para hacer superíndice y agregamos el texto de la nota. Listo. Vamos de nuevo a notas. Agregamos la siguiente nota, nota número 2. Seleccionamos superíndice, párrafo y el párrafo de la nota 2. Listo. Ahí tenemos las dos notas. Guardamos. ¿Qué más información podemos agregar? Agradecimientos, apéndice, glosarios u otro apartado de referencias. En este caso vamos a agregar agradecimientos para mostrar el ejemplo y simplemente lo marcamos. Y listo. Tenemos ahí ya nuestro apartado de referencias y hemos terminado ahora sí con datos del artículo, con referencias. De nuevo, siempre que entren las referencias aparecerá la advertencia. Y también con texto completo. Nos falta el tercero y último de los asistentes, que es el asistente de citas dentro del texto. Para activarlo, tenemos que ir a texto completo y elegir una sección, la sección que sea, hasta que ésta cambie de color. ¿De acuerdo? Así es como de este lado activaremos el asistente para inferencia de citas. Cuidado con ir a texto completo y activar el asistente sin antes haber seleccionado una sección, porque se activará el de inferencia de contenido. Este asistente ya lo utilizamos. Si repetimos este paso, perderemos el progreso. Entonces, cancelar. Por lo tanto, para activar el último de los asistentes, vamos a elegir una sección. Y ahora sí, inferencia de citas. Y nos dice, bienvenido al asistente de inferencia de citas en el texto. La recomendación es guardar antes de iniciar, etcétera, etcétera. Si queremos iniciar el asistente, aceptar. Si lo quieres hacer manual, cancelar. Entonces, damos clic en aceptar. Y así el asistente va a ligar las citas dentro del texto. Podemos ver que las citas han cambiado de color, mostrando que han sido ligadas, que tienen un enlace, por ejemplo, a la referencia que corresponde. Este es el trabajo del tercer y último asistente. ¿De acuerdo? Vemos que incluso las notas que generamos han sido enlazadas. ¿Sí? Sección número 2. Esto también se puede hacer manualmente. Por ejemplo, si yo quiero que esta palabra ecuación 1 esté enlazada con la ecuación 1, la selecciono, enlace interno, ecuaciones, elijo la ecuación y listo. Está enlazada ahora a la ecuación 1. Bien, continuamos revisando el trabajo del tercer asistente. Vemos, por ejemplo, la tabla 1 también fue enlazada. La nota de la tabla también. Tabla 2. Figura 1. Ese es el trabajo del tercer y último asistente. Y bien, podemos decir que hemos finalizado el trabajo de marcaje de este artículo. Así entonces, vamos a dar clic en guardar y después en finalizar. Al finalizar se va a producir un error referente a las referencias. Voy a permitir que se genere el error para mostrarles cómo solucionarlo. Vamos a dar clic en finalizar y precisamente nos dice que hay un error, uno o más errores encontrados en la captura. Verificar la lista de errores. Aceptar. Ahora, ¿cómo sabemos dónde estuvo el error? Recordar que Marcalic cambia de color cuando hay un error.
Vemos que estos dos apartados cambiaron de color, mostrándonos que ahí hay un error. Ejemplo, el atributo idioma es obligatorio, es decir, hay que decirle qué idioma, en qué idioma está este título. Seleccionamos y elegimos inglés. Y listo, este error ha sido solucionado. Ahora vemos que el apartado de referencias también cambió de color. Ahí hay un error. Vamos a las referencias. Y precisamente el error es el que nos advierte. Debemos marcar el título del artículo cuando haya una referencia de tipo revista. Doy clic en aceptar y buscamos el error. En esta referencia está el error, pues ha cambiado a color rojo y nos dice que precisamente requiere el título del artículo. Y aprovechamos para mostrar la información de las referencias. Doy clic en referencia detallada y se abren todas estas opciones que yo puedo agregar a una referencia. ISSN, paginación, comentario, suplemento, tesis, todo esto se puede agregar. Ahora yo necesito título del artículo. Esta etiqueta, título del artículo, y ahora sí voy a marcar el título del artículo que corresponde. Guardamos y ese error ha sido solucionado. Vamos a buscar si hay más errores. Aquí hay otro, que es lo mismo, título del artículo. Vamos a agregarlo, referencia detallada, título del artículo. Y listo, tenemos ahí el título del artículo, guardar, y está corregido. Vemos que ya no hay más errores, por lo tanto podemos de nuevo ir a finalizar nuestro artículo. Guardamos, finalizamos, y bien, ya no nos dice que hay errores, simplemente es una advertencia de algún tipo de incongruencia que MarcaLiga encuentra, y nos dice, puedes continuar o puedes revisar. Si revisamos, vemos que ya es un color amarillo y nos muestra algunas referencias que no han sido ligadas dentro del texto. Esto no genera error, no es ningún problema, simplemente se trata de referencias utilizadas por el autor que no fueron ligadas dentro del texto completo. Bien, entonces, ya que revisamos la advertencia y vimos que no es un error importante, podemos guardar, finalizar, ya revisamos, ahora damos clic en continuar. Y así se van a generar nuestros formatos de publicación. Bien, ahí tenemos lo que podemos considerar el producto final o el resultado del trabajo que acabamos de realizar, que son los formatos de publicación o de lectura. Vemos primero el visor inteligente. Tenemos ahí el trabajo que acabamos de realizar, logos, ¿sí? Título del artículo. Si abrimos aquí, nos muestra información completa como título de la revista, volumen, número, paginación, institución. Cerramos aquí, podemos ver la sección en la que fue creado este artículo, el título original, título en otro idioma, a este autor, licencia, fechas, DOI, financiamiento, resumen, palabras clave, y ahora sí, sección número 1. Las secciones, el título de las secciones se muestra en este color naranja, mostrando que se marcaron correctamente. Tenemos ahí las notas ligadas dentro del texto, las referencias. Este es nuestro trabajo final del artículo que acabamos de crear. Ecuación, ecuación dentro del texto, ecuación ligada, cita textual, sección número 3, una lista correctamente numerada, sección 4, subsección, vemos que las subsecciones se muestran en este tipo de letra, tabla 1, con su nota. Sí, que aquí también tenemos la tabla 1, la podemos abrir, título, nota, fuente. De acuerdo, tenemos la tabla 2,
Esta la hicimos a partir de una imagen. Esta es la tabla marcable, tabla a partir de imagen. Figura 1. ¿De acuerdo? Y también tengo todas mis imágenes en la parte inferior. Y así, conclusiones, agradecimientos y referencias. También las notas. ¿De acuerdo? Este es el visor inteligente, que es uno de nuestros formatos. Si cerramos y vamos, por ejemplo, al visor móvil, diseñado precisamente para la lectura en dispositivos móviles. Sabemos que leer en un dispositivo móvil puede ser difícil cuando se trata de un PDF. Por lo tanto, esto está diseñado para un dispositivo móvil. Tenemos aquí nuestras secciones con subsecciones. Podemos ir a los resúmenes y palabras clave, referencias, imágenes. ¿De acuerdo? Este es entonces el, digamos, visor móvil, que es otro formato de publicación. Y bueno, si es de un agrado el lector de un formato más plano, tenemos el formato HTML, que muestra de igual forma la información completa. Perdón. Aquí está nuestra cita textual. Lista. Tabla 1. Tabla 2. Figura 1. Y bien, así entonces, este es el resultado final, este es el producto final del trabajo del marcaje de un artículo utilizando la herramienta Marcalic. Como podemos observar, es un trabajo aproximadamente de una hora y media por artículo, dependiendo, claro, de la complejidad del artículo. Hay artículos con muchas tablas, con muchas imágenes, que, bueno, requieren un poco más de trabajo. Y bien, si regresamos al número que creamos, podemos ver que el artículo ha sido finalizado, pero se puede editar. Puede ser que al ver nuestro producto final notamos un error, lo podemos corregir regresando al marcador en esta parte. O podemos ir a los visores desde aquí. ¿De acuerdo? Bien, una vez que se terminen todos los artículos de un número, damos clic en terminar número. Y bien, todos estos formatos también se pueden exportar utilizando OJS. De eso, para ese proceso hay un manual que es lo que voy a enseñarles a continuación. Regresamos al home de la revista y aquí es donde yo les pregunto. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Lo podemos atender en esta parte. Sí, ahí en el paso anterior, cuando dice publicar número, ¿en dónde sería publicado? ¿En la plataforma de Redalic? Ajá, sí, sí regresa. No, en la plataforma de la revista. Esto será en terminar número, ¿se refiere? Sí. Ajá. Cuando damos clic en terminar número, el número se va a cerrar, sí, y va a llegar a Redalic. A Redalic. ¿Sí? Va a llevar un proceso interno. Después de esto, hay una actualización quincenal que Redalic hace para el acervo de todas las revistas. Okay. Cada 15 días se actualiza el acervo de cada revista. Okay. Entonces, esto es un paso, este marcaje es un paso posterior a la publicación del número en la plataforma de la revista. Ajá, sí. Todos los números que tenga en la revista pueden ser publicados en Redalic trabajándose aquí. Ok. Sí. Se termina el número y una vez terminado el número, se va a ver de esta forma. Va a estar cerrado. Así es como sabemos que está en proceso y que pronto, unos días después, estará en color verde diciéndonos que ya está disponible para consulta en Redalic. Que, bueno, la plataforma Redalic, el portal, te da una visibilidad mayor a las revistas dentro de esta parte. Y bien, si no hay ninguna otra duda, les voy a enseñar entonces el portal de ayuda. ¿Sí? Aquí donde dice necesitas ayuda, damos clic y se abre el portal de ayuda. ¿Qué encontramos aquí? Primero, el manual de usuario. ¿Sí? El manual de usuario Marcalic. Si se encuentran con algún problema durante su marcaje, pueden consultar este manual.
El manual de usuario OJS, en caso de querer exportar los formatos, querer utilizar OJS, toda la información referente a OJS está en este manual. Y también los videotutoriales, ¿sí? Aquí hay una serie de videotutoriales divididos en las partes del marcaje. Y aquí están también a su disposición. Tenemos también preguntas frecuentes, una serie de preguntas frecuentes que cada una tiene su respuesta. Y bien, si se encuentran con un problema durante su proceso de marcaje que no pueden resolver con el manual de usuario ni con los videos o las preguntas frecuentes, tenemos y ponemos a su disposición el correo electrónico editores@redalic.org, donde les daremos una atención más personalizada a todas sus dudas. ¿De acuerdo? Y pues bien, hemos finalizado, y de nuevo, para finalizar, pues mi nombre es Víctor Aguilar. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Espero que el curso haya sido de su agrado, que les haya servido bastante. De nuevo les repito, la grabación de esta sesión se les hará llegar por correo electrónico junto con sus credenciales para el uso de esta herramienta. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Víctor. Le agradecemos mucho por la disponibilidad, por las informaciones muy útiles, y estaremos incorporando este conocimiento a la revista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buen día. Igualmente.